Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor y estoy en el desempleo porque no escribo, ando en ferias del libro, en mítines, en movilizaciones, en marchas y en protestas de todo tipo desde hace muchos meses. En las noches, no es cierto, miento, vuelvo a empezar. Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor y estoy semiactivo, porque me paso el día en ferias del libro, en debates, en promoción de la lectura, en entrevistas, en conferencias, y tengo un ratito en las noches que utilizo, a la hora que no suena el teléfono. Aunque últimamente algunos desdichados, cuyos nombres voy a decir en esta conferencia, me llaman después de las 12, cosa que es como mentada de madre, pues, ¿no? Sabiendo que son la hora, hora y media que uno tiene para escribir. Y estoy aquí presentando a Luis Brito, novelista al que quiero mucho, escritor al que quiero mucho. Lo quiero a partir de los 3 libros de ficción de él que leí. Solo he leído 3 libros tuyos, Luis. Tienes que mandar. Es muy difícil encontrar sus libros. Las ediciones que tengo yo de sus libros son cubanas y vienen de la época que los libros cubanos circularon también en México, hace 20 años o 15 años, ¿no? No, pues probablemente hasta un poco menos. Y un escritor al que le tengo mucho cariño por 2 razones. Uno es porque me gusta mucho cómo escribe, me gusta su prosa, el tipo de temas que toca, la manera como los aborda, la imaginación. Y el segundo porque como escritor periodista se ha vuelto uno de los más virulentos, feroces y sensibles y razonables críticos contra la derecha venezolana y la oligarquía que está empeñada en derribar a la revolución bolivariana. Y la derecha venezolana es tan pinche, tan pinche, tan pinche que parece mexicana, carajo. ¿Eh? Son de dar horror y asco la oligarquía venezolana. Es una oligarquía de jetas, de cínicos, de mentirosos, de abusadores, que dominan los medios de comunicación, que hacen cosas tan asquerosas como lanzar a grupos de marginales a destruir tiendas de consumo popular. ¿Quién en su sano juicio puede hacer algo tan deleznable como ir a destruir una tiendita similar a lo que en su día glorioso fueron nuestras Conasup, donde la gente compra arroz, frijoles a precios subsidiados, o a quemar transportes públicos que van a los barrios obreros? Son una oligarquía tan roñosa que cuando Luis les da con artillería y cañón, yo me pongo muy contento, francamente. Además porque pienso que encarna una de las grandes virtudes de los intelectuales de la izquierda latinoamericana, que es, puedes ser un gran creador, puedes tener un fuerte oficio literario, puedes contar el tipo de historias que te da la gana, puedes moverte de la poesía a la dramaturgia, pasando por la literatura de aventuras, y al mismo tiempo no evades que el que tiene la palabra tiene la obligación de usarla en la defensa del pueblo en el que vive. Mi tío abuelo, que era un personaje entrañable, viejo socialista, esos socialistas que ya no hay, hombre de principio sólido, decía: el que es un escritor es algo más que un hombre que pone letras en los papeles. Es la voz de los mudos, el oído de los sordos y la mirada de los ciegos. Lo cual, dicho un adolescente como yo, que tenía 17, 18 años, es como si te ponen encima la losa del pipila, pues, ¿no? Es, asume una responsabilidad como es. Dice: no, yo solo quiero, tío, yo solo quiero contar cuentos de dragones y de dinosaurios, no me avientes una losa como esa. Pero al paso de los años uno descubre que esta es la gran razón, que el que tiene en sus manos el poder de la palabra, tiene la obligación moral de usar la palabra en las mejores causas, entre ellas la causa de la literatura. Sirva esto de prólogo para preguntarle a Luis, ¿cómo nació tu vocación literaria? Bueno, tuvo una serie de tropiezos porque yo no quería aprender a leer y a escribir mucho menos. Mi verdadera vocación es la de dibujante, y de hecho viví de eso mientras estudiaba de dibujante de cómic. Y entonces yo decidí no aprender a leer.
hasta que me aplicaron una medida represiva terrible. Me ha dicho un adolescente como yo, que tenía 17, 18 años, es como si te ponen encima la losa del pipi, la pues, ¿no? Es, asume una responsabilidad como es. Dice, no, yo solo quiero, tío, yo solo quiero contar cuentos de dragones y de dinosaurios, no me avientes una losa como esa. Pero al paso de los años uno descubre que esta es la gran razón. El que tiene en sus manos el poder de la palabra, tiene la obligación moral de usar la palabra en las mejores causas, entre ellas la causa de la literatura. Sirva esto de prólogo para preguntarle a Luis, ¿cómo nació tu vocación literaria? Bueno, tuvo una serie de tropiezos porque yo no quería aprender a leer y a escribir mucho menos. Mi verdadera vocación es la de dibujante, y de hecho viví de eso mientras estudiaba de dibujante de cómic. Y entonces yo decidí no aprender a leer, hasta que me aplicaron una medida represiva terrible. Mi mamá se negó a seguirme leyendo los cómics dominicales, que eran mi mundo elegido. Y entonces, muy a mi pesar, tuve que aprender a leer. Y de allí, cuando uno se inicia en el proceso de la degradación y del vicio, ya no hay más que un paso hasta meterse a escritor. Lo digo porque sé que todos ustedes que están aquí son escritores, han sido escritores o piensan ser escritores. No intenten disimularlo porque se les ve en las caras. Entonces, así para uno es eso. Y entonces he ejercido una cantidad de oficios para justificar ese vicio, que es un vicio privado. Dicen que eso es un apostolado, que eso es una especie de misión, un llamado de los dioses. No, hombre, falso. Uno hace eso porque le gusta. Eso es un vicio. Eso es una cuestión privada que no debe tener ni el apoyo del Estado, ni el apoyo de la sociedad, porque como una depravación privada, es decir, le pertenece fundamentalmente a uno y al que la comparte. Ahora, ¿cómo empecé el ejercicio ya dentro de los escalones? Ya te ves que es irremediable. Cuando uno se alfabetiza ya empieza por un camino que no tiene retroceso. Fue lo que pasó en Venezuela hace poco, se venció el analfabetismo y miren lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé a escribir en los bordes de los cuadernos de historia, como a los 9 o 10 años, intenté al mismo tiempo dos géneros degradados, periféricos, una novelita de ciencia ficción y un policíaco. Para compartir mis vocaciones, en un lado de la libreta hacía el dibujo correspondiente y en el otro, el trozo de la historia. No terminé ninguna de las dos. No hay cosa más maravillosa que tener una obra que no se termina, porque tiene como un final abierto. Lo malo de los libros es cuando uno le cierra al lector su propia capacidad imaginativa. Los libros deberían ir sin el último capítulo. Algunos deberían ir sin ningún capítulo, sino ir todos en blanco para que el lector fuera imaginando todo lo que pueda haber allí. A los 14 años me puse con un primo hermano a hacer murales en el liceo. Los murales liceístas, ustedes saben que es una cosa aburrida, donde hay varias fotos de un prócer, o dibujos de un prócer, todos falsos, como los de Paco Ignacio, una conmemoración del Día del Árbol, un poema al Día de la Madre, etc. Entonces con el primo hermano mío, y salen una vez cada 2 o 3 años. Hicimos una cosa cada semana que era una sátira absoluta contra el liceo, contra todas las formas de vida y de expresión. Eran narrativas de lo que le pasaba a los adolescentes, por ejemplo, de cómo los adolescentes están a punto de matarse con una motocicleta, cosas de esas. Y además una cosa muy interesante, vivíamos en una dictadura y yo tenía que llevar todos los lunes ese periodiquito que tenía este tamaño, tabloide, a la dirección del liceo, a ver si no encontraban nada subversivo.
La prueba de que la literatura puede subsistir, porque los idiotas no saben de qué se trata, es que nunca encontraron nada subversivo. A veces simplemente no lo leían. Y entonces, bueno, yo pasaba a recogerlo y le decía a la secretaria, mire, si hay algo, yo lo voy a colgar, y si no, entonces que cuélguenlo, y ya está. Entonces, con eso, bueno, se inició un camino. ¿Qué significación tiene y por qué les traigo este pequeño cuento? Como les dije, ese tabloide tenía un tamaño tabloide. Allí descubrí lo siguiente. El espacio de lectura que soporta el cuerpo humano es igual a la superficie de sustentación del cuerpo. Si ustedes están parados, pueden leer un texto que equivalga a las dos plantas de su pie. El método del micrófono, según me enseñó Mauricio Suárez, es el del pirulí, no el del lado. Ajá. Entonces, bueno, esto es lo que soporta usted en la lectura. Si usted está sentado, ya ustedes saben qué espacio más o menos puede aceptar. Por eso la lectura y la escritura es un oficio de flojo, de perezoso. Si ustedes tienen una reclinación, un reclinatorio así, ya pueden leer mucho más de corrido. Y si están acostados, las cosas más importantes en la vida se hacen acostados. Entre ellas la literatura. Una de ellas, la lectura es indefinida. Uno se puede leer las biografías de Paco Ignacio Taibo, pero así de punta a punta antes de cambiar la sábana de la cama. Entonces, bueno, fíjense ustedes por qué vía de errores llega uno a este lamentable espectáculo que da como escritor dentro de una feria de libros. ¿El salto a la profesionalidad? Bueno, es que una de las ventajas de ser escritor latinoamericano es que uno nunca es escritor. Ahí se quejaba Paco Ignacio de que lo tiene atormentado con conferencias, con foros, con reuniones, con comités, con cuestiones de cédula. Yo sé que todo eso a él le encanta, porque si no, no andaría metido en eso. Es extrovertido, ¿no? No puede estar más de 30 segundos solo sin estar discutiendo con alguien o riéndose de una historia que le dice a un amigo. En mi caso me pasa lo mismo, pero yo soy el único introvertido en Venezuela. Entonces, ¿sí? Sí, imagínate cómo serán los demás, ¿no? Es una idea. Ahora cuando vuelva a pasar por Caracas, va a empezar a mirarnos así. No, detállalo. Yo tengo la tragedia de que soy el único introvertido en Venezuela, pero igualito. Cuando uno lo ve de escritor, dicen, vamos a tratar de impedir que escriba. Luis Brito, tienes que venir a un foro esta tarde sobre el imperialismo en las Islas Malgaches. Es urgente que concurra a una reunión con el objetivo de lanzar un proyecto y un llamamiento. Mañana tienes que venir de madrugada a una especie de foro de propuestas para la comunicación revolucionaria. Entonces uno, ante esa avalancha, porque hay gente que le encanta la cosa, de verdad, pero uno prefiere estar o bien con la página en blanco o bien con una persona entrañable, pues, para no entrar en otras aclaratorias. Entonces, el resultado de eso es que uno vive, uno, ganándose la vida en una cosa u otra. Los oficios más dispersos. Yo era abogado, pero ya me dejé de eso. Y entonces, mientras uno trata de ganarse la vida y de tratar de reservar las noches para escribir, está todo el día, que si tienes que ir al foro de tal cosa, a la conferencia de tal otra, al encuentro de tal cosa, al evento, hay una cosa fatal que es peor que lo que han diseñado los totalitarismos contra los escritores, que es la eventología. Yo pensaba lanzar un manifiesto que dijera, no más eventirillo. Porque resulta que efectivamente si le está pasando a Paco Ignacio, que es un monstruo de la escritura, yo creo que eso puede incluso terminar con mi escritura. Vivimos en eso. Mi variante de su manifiesto contra la eventología es un manifiesto contra los intelectuales todólogos. No hay colega que llegue y que te diga, claro, no tendrás ningún problema en explicarme qué fue lo que pasó en la guerra de los pasteles.
y mi única información sobre la guerra de los pasteles es que Santana perdió una pata de un cañonazo. Y luego me dicen, no, no fue ahí, fue en la expedición de Barradas. O sea que ni eso. Y que los pasteles tenían que ver con los franceses. Mi conocimiento de la historia de México es muy profundo a ratos. Hay épocas que domino y de verdad la domino. Soy la Biblia, hablando de Pancho Villa. Pero de la guerra de los pasteles, nada. Y sin embargo te miran con la cara de que tienes que tener opinión. Y llega un periodista y dice, ¿y su opinión sobre lo que está pasando en Chile? Y resulta que durante la última semana, yo nomás leí la sección deportiva de la jornada. Y lo que pasó en Chile, a saber. Entonces, por más que intentamos, tenemos que explicar que los intelectuales no somos todólogos, ni eventólogos, ¿no? Pero no, bueno, lo resistimos medianamente. Y bueno, tú lo resistes bastante bien porque estás produciendo un montón. Bueno, sí, pero yo creo que podemos incluso diseñar una estrategia en ese sentido, que es abusar de la credulidad de la gente. Venezuela tenía, yo resentí mucho que dijera que la derecha venezolana es incluso peor que la mexicana, porque es que nunca hemos tenido un Octavio Paz, por Dios santo, ¿no? Eso, si siquiera tuviéramos un Octavio Paz en Venezuela, en la derecha, hemos tenido a Arturo Ugarteche, pero tampoco pero tuvieron al Pérez Jiménez, que no cantaba mal la ranchera, y los dueños de los canales de televisión venezolanos son como Azcárraga, pero en pinchísimo, man. Son horrorosos. Bueno, pero en todo caso el plan de defensa era abusar de la credulidad, retirándose de la escritura para la inopia total, porque fíjense ustedes cómo la gente es crédula. Todos ustedes, debido a la generosa presentación de Paco Ignacio, creen que yo soy un escritor de verdad y que tengo una obra extraordinaria, etcétera, etcétera. Yo soy el segundo caso del falso retrato de Morelo. Cuando en una feria necesitan invitar a alguien allí y no encuentran porque la gente está ocupada, entonces, bueno, llama a este señor, que él te consiente que tú digas que ha escrito 70 libros en no sé cuántos géneros, y demás, y él trata de seguir con la farsa, y como en América Latina los libros de los países no llegan a ningún otro país, salvo los mexicanos que en un tiempo llegaban y ahora todavía un poquito, uno puede meter un embuste tremendo. Este escritor ha escrito 70 títulos en una cantidad de variedades de la novela, el cuento, la ópera, salsa, la cinematografía, el teatro, la antropología cultural, el análisis semiológico, el discurso político, y ustedes no tienen más remedio que creerse. No, ese ataque de humildad, ¿sí?, es el retrato de Hidalgo. No, es el ganador dos veces del premio de Casa de las Américas de literatura, uno de los premios más importantes, con un libro de cuentos y con una novela. ¿Lo ganaste en los dos géneros o hiciste trampa porque presentaste tu libro de cuentos como novela? Sí, pero mientras tanto con la edad ya había crecido un poco, porque Rajatabla era así y Abrapalabra es así. Sí. Y entonces los libros han seguido creciendo a unos términos tales que he decidido ponerlos a dieta. Vamos a hacer algo mientras tanto. Vamos a pedirles a los compañeros del sonido que les lleven una de las bocinas, la más cabrona que encuentren, a los de allá atrás de la tamboreada, y sirves que a lo mejor los hacemos bailar de otra manera diferente, porque son monocordes, chica. O sea, está toda madre, uno está a favor de todo tipo de danza que venga de los remotos orígenes, inclusive de los neandertales, pero el tucatuca del tambor reiterativo produce daños en las neuronas, abusados, ¿eh? Al margen de esta petición, dos veces ganas el Casa de las Américas, no cualquiera puede decir eso. Rajatabla es un novelón, es sólida, es convincente, y además hay una especie de subtrama política. ¿Ya militabas potentemente en la época de Rajatabla? ¿De dónde viene tu militancia? Tú, mira, pareces comunista inteligente. Mira, ¿me equivoco? Bueno, yo me inscribí en el Partido Comunista sin pasar por la juventud, pues yo siempre fui viejo, así no vayan a pensar que es que me estropeé. Nací así.
sin pasar por la Juventud Comunista el día que lo ilegalizaron, porque yo dije, caramba, pero es que esto, ser ilegal es lo más importante que uno puede hacer en la vida. Y entonces fui, y como más bien todo el mundo se estaba retirando porque la policía política sí mataba gente en ese momento, me aceptaron. Entonces así empezó mi militancia. Como era miope y sabía dibujar, en lugar de mandarme a la guerrilla, que hubiera sido un desastre porque no hubiera podido acertarle a nada y me hubieran matado en el primer combate, me pasaron a las células de propaganda. Y allí, desde entonces, tengo una cantidad de décadas, de años, diciéndole a las organizaciones de izquierda: nuestros aparatos no son para repetir lo que dice la derecha, son para decir un mensaje propio. Y todavía no lo han entendido, lo que quiere decir que he desperdiciado mi vida. No, porque aprovechaste y dijiste, si en la propaganda política no puedo, en la novela sí. Cuéntale rajatabla para que vean de qué va el asunto. Bueno, rajatabla, ese es el problema de la credulidad. ¿Ustedes de verdad se están creyendo que es un libro llamado Rajatabla? Fíjense lo que es el poder de la ficción que tiene Paco Ignacio. Pero en rajatabla hay textos como el siguiente. Este es más bien de la otra, pero no importa. Traga, Rubén. Rubén, no llores. Rubén, no grites. Rubén, no hagas bombitas con la comida. Traga, Rubén. Rubén, no llores. Rubén, duerme. Rubén, saluda a tu tía Paulina. Rubén, no respetes a tu tío Carmona. Rubén, límpiate. Rubén, báñate. Rubén, duérmete temprano. Rubén, estudia la matemática. Rubén, estudia la química. Rubén, no dejes que te metan en la lista negra. Rubén, no protestes, profesores. Rubén, no seas tan enamorado. Rubén, no sigas cantando serenata. Rubén, no montes en moto. Rubén, no te metas con la muchacha del servicio. Rubén, no me agonices. Rubén, no me martirices. Compórtate, Rubén, aprende. Rubén, no manifiestes. Rubén, no cantes el velachao. Rubén, no digas Yankee Bojón. Rubén, no pongas afiches de Che Guevara. Rubén, no enfrentes la policía. Rubén, no brinques. Rubén, no saltes. Rubén, no dejes que te disparen. Rubén, no sangre. Rubén, no caiga. No te muera, Rubén. Ven, que luego dice que es que yo miento. Solo un novelista es capaz de hacer una síntesis de la novela tan rápida, tan efectiva y tan bella como la que acaba de hacer. No, rajatabla. Ahí aprendí la palabra ñángara, en rajatabla. Oh, la palabra ñángara, que en mexicano no existe. Ñángara, sí, ñángara es el comunista, pero ese comunista ahí que es rojo, desatado. Es rojo, no es un comunista exquisito que ha heredado periódicos. No son de salón los ñángara. No. Es lo más vulgar y desasistido del mundo. Bueno, ese es el estilo del cuento de rajatabla. Como ustedes ven, es una cosa que se puede leer de una sentada. Porque no tiene más espacio que las plantas de dos pies. Hasta en las novelas largas he tratado siempre que haya textos que se puedan leer de una sentada, mejor de una acostada, que es más delicioso. Y entonces coordinarlos de modo que el lector pueda leerse dos a poquito, leerse uno solo o leerse todo, si es ambicioso. Tiene sensación de novela, ¿no? Buscaste hacer una novela de cuentos, un poco lo que Bryce Echenique había hecho en Huerto Cerrado, no, perdón, en Un Mundo para Julius, ¿no? Y en Huerto Cerrado. Sí, sí, es que hay una cosa angustiosa en el escritor, y todos ustedes que ya he dicho que o son, o han sido, o aspiran a ser escritores, que es el no saber si se va a terminar la obra. Yo nunca he sabido si voy a poder terminar un libro. En cada libro que me meto es un disparate enteramente distinto, con unas reglas diferentes. Entonces, si uno va haciendo pequeños bloques, uno dice, por lo menos terminé una página.
y esa página es autónoma, vale como una obra. Si de ese proyecto del libro de 1000 páginas solo queda esa, bueno, hice algo. Y entonces así uno poco a poco va tallando hasta que de repente la catedral queda completa. Y uno y el espíritu de Abracadabra. Sí, sí, muy sí. El espíritu de la cuéntate esa Abracadabra, que las cuentas muy bonito, mejor que yo. Bueno, necesitaría como 3 años y medio. Yo estuve escribiendo Abrapalabra como 8 años. Abrapalabra, sí, pero Abrapalabra es a la vez la vida de un niño. Eso que les acabo de contar es el compendio de la vida de Rubén, el protagonista de Abrapalabra. Pero así como ese niño tiene infancia, adolescencia y termina malogrado, es la historia de un país también, porque entonces hay textos que empiezan antes de la conquista, hay mitos cosmogónicos de los indígenas, hay un indígena que conquista Europa, se va a un Caribe, se va a una piragua, llega y conquista Europa, y después, asqueado por aquella depravación, regresa al océano donde está latiendo el corazón de huracán, para unirse con los elementos naturales y por fin ser uno con la naturaleza. Bueno, ese tipo de dislate. Pero a la vez descubrí una cosa muy extraña, que es, yo pensé siempre que Venezuela era América del Sur, pero no, Venezuela es el Caribe. ¿Me equivoco? Venezuela es el Caribe. Leyendo tus libros lo descubrí, tengo que escrito varios libros sobre el Caribe y tengo una teoría geopolítica o geocultural que es el Gran Caribe. Mentira, el Caribe no es este pequeño lago interno, mar interno. El Caribe empieza muy al sur del Brasil. Los caribes, mis antepasados caribes, pues yo vengo de una comunidad caribe en Caripe, Venezuela. Mi abuela está por allá. Salieron del Chimbo, un río prácticamente en el sur del Ecuador, y fueron poblando toda la costa del Brasil, internándose en la selva, llegaron hasta Venezuela y de allí tomaron el arco de las Antillas hasta la Florida con las Antillas Mayores. Entonces, crearon un milagro, que es una comunidad cultural sin gobierno, cimentada nada más en la cultura y en la lengua. Un imperio, si uno lo quiere llamar así, entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Ahora, ¿cómo eran las estructuras alienantes de ese imperio? No había. En una comunidad caribe no había jefe. Había unos ancianos que la gente los escuchaba y cuando no estaban chochos y no les hacía caso. Se elegía un dirigente, un cacique, para una expedición o una guerra. No implicaba privilegios, sino deberes. Concluida la expedición, no había jefatura. Ellos celebraban grandes reuniones comunales, areitos. Y entonces celebraban, contaban su mitología, sus historias, etc. Nunca hubo distinción de clases sociales. Allí se empiezan a explicar muchas cosas de nuestra América Latina. Nunca hubo distinción de clases sociales entre los caribes, nunca hubo acumulación de capital, y ellos tuvieron a veces conflictos, a veces convivieron con los arahuacos y dieron lugar a nuevas naciones. Los esclavos cimarrones iban a huir con los caribes y de ahí nació otra nación que eran los garífunas, un pueblo de africanos que se teñían de rojo como los caribes, como una llama viva, y en sus comunidades hablaban 4 idiomas. Había el idioma de las mujeres, que era de raíz arahuaca. Casi siempre estos canallas, el único mal que hacían era que se robaban a las mujeres. Había la lengua caribe originaria, que era la hablada comúnmente. Había otra lengua que era nada más hablada para la guerra, y el garífuna, que incluía las lenguas africanas. Y entonces aquella era una síntesis prodigiosa que explica en sí misma el Caribe. Ahora el Caribe se extiende, pasa a Panamá. Evidentemente Cali es una ciudad caribeña, por más que esté en el Pacífico. Panamá es el compendio de la caribeñidad, y así muchas de las ciudades del México, del lado del Pacífico, son caribeñas. Basta leer la literatura de La Onda. Parménides García Saldaña,
Es un caribeño, como otros tantos. Es un caribeño de la colonia del Valle. Exacto. Lo cual introduce extraños matices. La media mexicana, post-68, caribeña. Tengo mis dudas, pero vamos a aceptarlo en honor a no crear polémicas secundarias. Lo que sí es cierto es que tú eres muy caribeño. Tu libro, el último que cayó en mis manos, que es Piratas, es súper caribeño. Pero para colmo y de vergüenza, yo digo siempre que mi método es el realismo socialista. Ese libro es sobre una anécdota inconcebible e increíble. Sir Walter Raleigh, que es el caballero más perfecto, y que además escribió las obras de Shakespeare en un rato perdido, dice, se viene a conquistar El Dorado y América en el Orinoco. Se trae un pajecito de este tamaño llamado Hugh Godwin y lo deja de embajador ante El Dorado con los indios caribes. Godwin está a punto de ser devorado por tigre, se lo da por muerto. Raleigh parte diciendo que va a regresar el año próximo con la flota más grande a conquistar América. Y bueno, así son las palabras de los lores ingleses. Regresa 20 años más tarde. El pajecito es un hombre teñido de rojo, de los pies a la cabeza, como una llama viva, sin rostro porque los tigres lo han dejado sin cara. Y entonces, después de que Raleigh fracasa en su conquista del Dorado, porque un pobladito de españoles lo derrota y le mata el hijo, regresa a ser decapitado. Esa historia increíble es real. Y yo pienso, bueno, pero Hugh Godwin merece una posteridad. Si tiene un comienzo tan asombroso, él tiene que participar en la Batalla del Caribe, que decidió el destino del mundo. En el Caribe se decidió la hegemonía del mundo, el relativo dominio del Caribe que tuvo España, le dio 200 años de hegemonía europea, permitió la derrota del Islam, disparó el nacimiento del capitalismo con la acumulación primitiva de metales y desató la carrera de los imperios para conquistar ese piélago del cual nacieron cosas como Estados Unidos, el desatamiento de la carrera imperial sobre el Caribe, etc. Entonces, en ese siglo, en ese torbellino que es el Caribe, se decidió el destino del mundo. Ese pobre pajecito tenía que tener un papel allí. Fíjense, para extravasar eso, otra anécdota absolutamente real. El capitán de una fragata de Luis XIV, Misson, después de un abordaje en que muere el oficial, ya se revela, eleva el estandarte de Dios y la libertad, hace un crucero por el Caribe liberando barcos negreros y se va a fundar una comunidad utópica en Madagascar, en la bahía de Diego Suárez. Esto es rigurosamente histórico. Una comunidad utópica que es destruida por los naturales y los tratantes de esclavos. Fíjense ustedes qué mundo alucinante hay en esas aguas que yo he cursado toda mi vida, por encima en veleritos como los que usaban los caribes, bajo las aguas, haciendo submarinismo, en las profundidades de las aguas. Los franceses estuvieron a punto de conquistar América, el vicealmirante Jan de Stren vino arrasando con todas las poblaciones que habían hecho los holandeses, y yo tuve la dicha. Y él perdió la mitad de su flota en una sola noche en Isla de Aves de Sotavento, en Venezuela. Yo tuve la dicha de relocalizar la flota de Jan de Stren y tocar los cañones de bronce del almirante en unas pilastras más o menos a esta profundidad. Había pilastras de coral raras y cuando yo voy a examinarlas, bueno, son cañones. Ahí había muerto el proyecto imperial de dominación de América, pospuesto hasta el emperador Maximiliano. Paloma, ¿andas por ahí? ¿La verdadera jefatura de la brigada? Paloma, ¿podemos hacer compromisos para el año que viene? Bien. Hay que pedirle permiso a la jefa. Lo volvemos a invitar a Luis el año que viene a la Feria Escapuzalco. Y
y editamos un libro con sus cuentos para regalarlo. Mientras logramos que su literatura se distribuya en México, presionando las editoriales, ¿nos regalas un cuentos tuyos para hacer un libro, para regalarlo? Sí, cómo no, todo lo que quieran. Yo usualmente publico parte de mis relatos en un blog, además de los artículos semanales sobre sociopolítica, un blog que se llama http://luisbritogarcia.com. Luis Brito García, Brito con doble T, con... hacemos dos cosas. Lo invitamos a la próxima del libro, Feria del Libro de Azcapotzalco del año que viene, y editamos un libro con sus cuentos para regalarlo, si nos da permiso. Pero no vale, no vale. Es que no se vale que un escritor como Luis, usted, a pesar de todos los ataques de humildad que tiene y las cosas que dice, no se vale que un escritor así no pueda circular su obra. O sea, pareciera como si un océano nos une y un idioma nos separa, ¿no? Editamos en la misma editorial, en Planeta, él en Planeta Venezuela y yo en Planeta México. Y nuestros libros no circulan cruzados. Entonces vamos a reparar el daño. Y Paloma dijo que sí, Luis dijo que regala los cuentos. Si ustedes están de acuerdo, el año que viene una antología de cuentos de Luis Brito regalada en la Feria de Libros de Capital. Paco siempre me pone unos problemas terribles, porque ahora va a haber que escribir de verdad un libro de cuentos. Y fíjense cómo ya ustedes habían creído el cuento de que existe un escritor y que ha escrito una serie de cosas fabulosas sin haberse leído nada. Sí había unos libros míos, pero los compraron todos. Bueno, eso es lo que se dice. Entonces fíjense cómo se ha creado un escritor ficcional y hasta va a venir a la próxima Feria del Libro para ver si es verdad o no. Bueno, esto es el retrato de Morelos, de Hidalgo, creo que era de Hidalgo, parte 2. Pero esta es la magia del tipo de ferias que hacemos. O sea, si creamos consenso entre los que trabajamos armándola, la brigada, a la delegación Azcapotzalco, los escritores y ustedes, somos capaces de repente de decir, y el año que viene hacemos esto y regalamos este libro. Y bueno, nosotros somos de palabra fiel, esto se cumple seguro. No sé si le encargaremos a Luis que haga su propia antología, porque con esos ataques de humildad a veces me aterra, o la hacemos nosotros usando los cuentos que tenemos para los que podemos bajar del blog, pero sea una o la otra o un combinado, haríamos un Brito para todos, para regalar el año que viene, y hacer una edición grande además, para que todos los chitololos más anexos que hay por aquí. ¿Quiénes no son de Azcapotzalco? Levanten la mano. Híjole, está fuerte el anexo. Bien, un libro para que todos los que asisten, porque esta es una feria abierta y son bienvenidos cuanto ciudadano de cualquier parte del mundo quiera venir, haremos el trabajo. Y nos quedan 11 minutos. Bueno, fíjate tú que el compromiso en que me has metido, entonces me tengo que empezar a inventar de verdad cuentos. Hay que vivir del cuento, y el cuento de que uno escribe cuentos es uno de los mejores cuentos. Se me acaba de ocurrir uno, que en realidad se me ocurrió cuando estaba buceando en las Islas Galápagos, en el Pacífico. Ustedes saben que los buzos los sueltan así unas barcas y después se van. Pero los que manejaban las barcas se emborracharon y no venían. Y entonces quedé con dos amigos en una situación un poco incómoda, porque las olas nos iban a batir contra una roca terrible llamada Dánae, que era como los montes de la luna, y se estrellaban allá. Y por el otro lado estaba la corriente del Pacífico que nos iba a llevar al infinito. Yo dije, bueno, aquí no hay escape. Y entonces, como siempre sucede en los cuentos sobre el último instante, volví a vivir toda mi vida hasta ese último instante, en el cual volví a vivir toda mi vida hasta el último instante, en el cual volví a vivir toda mi vida completa hasta el último instante, y en este instante solo estoy reviviendo uno de los instantes de mi vida, hasta terminar de revivir mi vida hasta ese último instante, en el cual, para poder contarlo en la Feria del Libro de Azcapotzalco, como si no, no funciona. Claro. Vamos a escribir este cuento, abrimos la antología con este cuento. Tienes un
año para escribirlo. Se me acaba de ocurrir. Si lo termina, en 9 meses o en 10 meses, necesitamos un mes para producirlo, pero abrimos la antología con el cuento del último instante. Cualquiera de las damas que está aquí es capaz de hacer un ser humano, que es lo más prodigioso y complejo que existe, que sepamos ahora. Oye, hacer un libro de cuentos, eso lo hace cualquiera de nosotros. Hasta yo sería capaz. Muchas gracias, Luis Brito. Ha sido un placer tenerte en la Feria del Libro de San Carlos. Un verdadero placer. Los continuos debates sobre la situación venezolana en los que ha intervenido han sido iluminadores para todos nosotros, muy importantes en medio de la desinformación. Y esta breve charla sobre literatura ha sido para mí muy divertida, no sé si para ustedes. Y además, bueno, salimos con un compromiso de traerlo de nuevo y traer un libro de cuentos suyo para regalar a todos ustedes. Nos quedan 9 minutos. Tenemos tiempo para 3 preguntas breves, una muy larga o una larguísima, o 10 muy cortas. ¿Alguien quiere preguntar? Ah, Betty me está señalando que vamos a regalar otras historias. Vamos a regalar otras historias a todos los asistentes, donde hay 3 ensayitos breves de Luis Brito. Quien ya la tenga, no se lleve otra, no se hagan dallas, ¿no? Por una razón, cada vez que regalamos libros se arma motín aquí. Quiero recordar que hace algunas ferias del libro una señora me mordió, aquí está la huella del mordisco, porque agarró 2 libros y le dije, uno por persona, y le quité uno y ñaca, que me mete el diente. Eso se llama amor por la lectura. Pero luego dijo que tenía una hermana paralítica y que tenía que llevarle el libro a la paralítica, y yo le dije, pues vaya usted con su ejemplar, se lo lee, no me chingue. Pero ya me había metido el mordisco. Aquí se ve claramente la huella del diente de la señora que me mordió porque quería 2 libros. Entonces, por favor, sin excesos, les vamos a regalar a los que no lo tengan el libro de Brito. Y según un acuerdo tomado con la Brigada para la Libertad, Brito va a firmar su libro donde están sus ensayos sobre la situación venezolana. Y Chava me decía, Lalo me decía, que va a haber una oferta de libros míos. Lalo, asómate. ¿Qué? Va a haber una oferta de libros míos. Se va a vender Los Tigres de la Malasia, la novela de aventuras que yo escribí. Y Guiteras, se va a vender Tigres de la Malasia en 100 pesos. Ah, se va a vender Tigres de la Malasia que cuestan las librerías 214 pesos y Tony Guiteras que cuesta 270. Se van a vender los 2 juntos en 100 pesos. Tony Guiteras es una historia que escribí sobre un revolucionario en Cuba en los años 30, y Tigres de la Malasia es una novela, los 2 libros juntos en 100 pesos. Ok, entonces va a haber una oferta y Luis va a firmar. Nos siguen quedando 7 minutos. Bueno, mientras viene la pregunta, hay que ver que Dios los cría y ellos se juntan. Evidentemente Los Tigres de la Malasia lo escribiste bajo el encanto de Emilio Salgari. Algunos italianos dicen Salgari. Ahora, Salgari escribió una novela sobre la guerra de independencia de Cuba, muy poco conocida, se llama La Capitana del Yucatán. Y cuenta la historia de la destrucción de la Armada en Santiago. Y escribió una novela que se llama La Reina de los Caribes. Y además denuncia que la explosión del Maine fue un fraude que hicieron los estadounidenses, y sale ahí una chalupa de estadounidenses que han dejado el barco. ¿Tú también eres salgariano? ¿Ah? ¿Tú también eres salgariano? Sí, pero claro. Yo he leído 72 novelas de Salgari. 72 novelas de mi hija. Este sí es un monstruo. Era niño enfermo y órale, una tras otra. Y cuando querían que fuera al cole, inventaba enfermedades para poder seguir leyendo y no me estuvieran fregando. Pero descubrí que hay otro salgariano también, no solo tú y yo. El Che leyó 69 novelas de Salgari, 3 menos que yo. Ah, pero claro, ya se explica. Pero incluso algunos salgarianos hemos leído novelas también apócrifas, porque a Salgari le sucedió como al retrato del cual hablabas. Empezaron otros escritores a escribir novelas de Salgari que él no había escrito, entre otras una prodigiosa que parece escrita por Borges, que se llama El
Laberinto Infernal. Es una novela laberíntica que sucede toda en un laberinto de la primera a la última página. Imagínense ustedes esa proeza literaria que fue tan importante que no la escribió el propio Salgari, y todo el mundo la toma por novela de Salgari. Yo mucho tiempo dije, esto es tan bueno que merece ser de Salgari. La escribió un italiano llamado Emilio Fanchelli o Fanciulli, al que los hijos de Salgari le dieron permiso a escribir novelas de Salgari, muerto ya Salgari. Salgari es un personaje de una historia fascinante. Escribió sobre todo el planeta y nunca salió de Italia. Padre de suicidas y él mismo suicida. Se hizo el harakiri porque los editores, además es una historia con moraleja política, los editores le pagaban tan poco que estaba ahogado por las deudas y se suicidó haciéndose el harakiri con un sable viejo. Además, ese es el destino de todos los que escriben historias violentas, gente entrañable, por uno que es muy pacífico. Fíjense ustedes, Jack London, del cual decían los críticos que su problema era que cuando iniciaba una historia con tres personajes, en la segunda página ya se habían matado cuatro. Jack London se suicidó a los 40 años, porque la arremetida de la sociedad puritana estadounidense contra él fue tan feroz que lo llevó a un estado de amargura y se suicidó. Piensen ustedes, el inventor de Conan, el bárbaro. ¿Y también leíste Conan? Yo me lo di completo. El muchacho se la pasaba escondido en su casa escribiendo, y cuando se murió su mamá, este hombre tan violento no pudo aguantar la muerte de su mamá y se suicidó. No, y no le quedó de otra, porque vivía encerrado en su casa, su mamá le daba de comer y le ponía los cuentos en el correo, mandándolas a revistas, y cobraba los cheques, venían a nombre de la mamá los cheques de Howard. Y entonces cuando se murió su mamá, pues se chingó la Francia, ya, ¿qué otra? Por eso se suicidó. Hay unos investigadores literarios que dicen que en realidad Howard no existió nunca, sino que fue que la mamá se creó un hijo imaginario y empezó a escribir las novelas, y por eso cuando murió la mamá de Howard no hubo más novelas de Conan ni de nada de eso. 30 novelas publicó. Era una mamá muy prolífica. Y piensen ustedes en nuestro admirado Ernest Hemingway, sí, macho man, se fue con todas las honras de un escopetazo en la cabeza, después de todas las muertes y los horrores de su vida. Pero la literatura se divide en dos, ¿no? Los azotados suicidas y los felices como los que aquí estamos. Los que gozamos escribiendo, nos divertimos mucho y escribimos hasta el último día de nuestras vidas con gran felicidad. Yo, vocación de suicida, cero. No, que va. Al revés, estoy calculando que me quedan como, necesito vivir como 100 años para escribir todo lo que he empezado. Y necesito nada más encontrar a alguien que empuje mi silla de ruedas para dentro de 10 años me lleve a las manifestaciones. Pero fuera de eso no hay ninguna bronca, ¿no? Aunque hay algunos genios como Andrés Caicedo Estela. Él tenía un aforismo extraordinario, muy recomendable para todos los que tengan vocación literaria. Él decía, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Escribió varios relatos frenéticos, extraordinarios. Escribió una novela llamada Que viva la música, que estuve tratando de publicar en todas las editoriales. Nos carteábamos, no nos conocimos personalmente. Monte Ávila, no. En la editorial de Galeano agarraron, dieron un golpe de estado y Galeano tuvo que salir corriendo para impedir la publicación de la novela de Andrés. El día que Colcultura le publicó la novela, se suicidó. Él dijo que no valía la pena vivir más de 25 años. Para mí fue un acto de malcriadez heroica y magnífica. Y bueno, está entre todos esos magníficos, extraordinarios, gloriosos, geniales escritores que la pereza y la ignorancia de nuestras editoriales nos prohíbe conocer. Suicidio, nada. Yo tengo el plan armado. Lo que pasa es que no se lo cuento a nadie para que no se lo vayan a decir al enemigo. El plan es más o menos como si quiero escribir unos 10 libros que tengo empezados y quiero escribir un libro de este tamaño de gordo, una novela de aventuras absolutamente total, donde pase todo. Y quiero ver
el día en que los aviones de Aeroméxico se lleven al exilio a los políticos del PRI y se les caigan las maletas con las cucharas de plata y las señoras gordas, las amantes, no las dejen subir, que no, esa no es la esposa, esa es una pinche advenediza, ¿no? Y las paren ahí en las escalinatas. Y quiero verlo en cadena nacional y en televisión. Puta, ese día no me lo va a quitar nadie. Y luego tengo ahí varias necesidades de ese tipo. O sea que de vocación de suicida, nada. No, nada. Yo esperaba tener que vivir 100 años para que llegara ese día en Venezuela, pero fíjense, me agarró jovencito. Entonces, hay esperanza. No, tan largo me lo pilláis, decía don Juan Tenorio. No, hombre, quién sabe qué cosa puede pasar de repente en cualquiera de nuestros países. Lo único que se puede decir con seguridad es que quién sabe. Terminemos esta conversación con una frase digna de mejor causa. ¿Quién sabe si hay esperanza? Pero si no hay esperanza, la inventaremos. Muchas gracias. Esta es la Feria del Libro de Azcapotzalco. Y hoy cerrará la parte musical de la feria. ¿Quién y con qué? ¿Quién cierra hoy?